honores a la bandera nacional. Honores a las autoridades. Podemos tomar asiento. Presentación del ejercicio táctico de la Unidad de Comandos de Operaciones Especiales COPES.
La Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo, COPES, es una unidad policial especializada, con personal altamente entrenado y capacitado para enfrentar operaciones de alto riesgo y crisis nacionales, en las cuales se compromete la estabilidad del Estado, tanto en zonas urbanas como rurales. Por favor, vemos el ejercicio acá a la parte derecha, izquierda de ustedes. Ejercicio de toma, despeje y control de un recinto cerrado para la localización y rescate de un rehén. Esta técnica es realizada por un equipo de hombres entrenados y equipados que hacen parte de la Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo COPES de la Policía Nacional. En ella se emplean diferentes medios para lograr el objetivo y para este particular utilizan los del entorno y con la intención de no ser detectados. Se realizan maniobras de acercamiento con el fin de primordial de utilizar lo que se encuentra al alcance de la institución para preservar la vida de los habitantes de Colombia. Una vez se ubica dentro del sitio de crisis, el lugar exacto donde se encuentra el rehén, custodiado por grupos armados ilegales, los comandos descienden del edificio continuo por medio de las cuerdas, rapel por pared, siendo sigilosos, evitando ser detectados y manteniendo la sorpresa. Luego se creará una distracción con granadas de humo, la cual dará cobertura al equipo de intervención mientras hacen el acercamiento al objetivo. Una vez llegan a la entrada del recinto, se aplican técnicas de acción táctica urbana para la toma, despeje y control del mismo, logrando contrarrestar las acciones delincuenciales y liberando la persona en calidad de secuestrado. Seguidamente, se procede a realizar la evaluación de la persona liberada, cubriendo la retirada con una granada de humo y un túnel de seguridad, para lo cual se prioriza la vida y honra de las personas que habitan dentro del territorio nacional. Asimismo, los comandos de operaciones especiales, COPES, son los encargados de capacitar y dar instrucción a los integrantes del grupo GOIS en todo el territorio colombiano. Presentación del grupo de operaciones especiales GOES Cundinamarca Bicentenario para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento de Cundinamarca. Liderados por Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzuategui, la tropa patriota conformada por 2.850 combatientes, criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas y negros, el 7 de agosto del año 1819 asaltó el ejército realista que contaba con 2.670 hombres, liderados por el coronel José María Barreiro. En un combate que duró cerca de 6 horas, la tropa liberadora se llevó la victoria y logró la rendición de los españoles, que fueron tomados como prisioneros. Ocurrió entonces lo inesperado. El coronel José María Barreiro, comandante de la tercera división del Rey, pues no era otro, derrotado ante las márgenes de Teatinos, suplicó a su captor que lo dejara libre a cambio de una fortuna. Dicho y hecho, mostró a quien lo apercollaba con la lanza, la faja repleta de monedas de oro, que por el Pascasio pudo apreciar aunque no se deslumbró, con el ánimo de entregársela. Entonces, y para estupor suyo, al decirle, yo soy el general Barreiro, toma y suéltame, por respuesta recibió una orden y demás amenazante, siga adelante y si no agarramos. Esta batalla marcó no solo el punto final en las disputas guerristas por el poder en el territorio colombiano, sino que fijó el triunfo independentista que había trazado el país el 20 de julio de 1810.
eso, en este año de la celebración del Bicentenario, la Gobernación de Cundinamarca y la Policía Nacional, priorizando la seguridad y convivencia en el departamento, deciden crear el Grupo de Operaciones Especiales GOES Cundinamarca Bicentenario, conformado por hombres y mujeres que con alto sentido de pertenencia, disciplina y vocación, tendrán la misión de realizar operaciones policiales de alto impacto a nivel urbano y rural para contrarrestar personas, grupos u organizaciones al margen de la ley, mitigando posibles escenarios de afectación a la convivencia y seguridad ciudadana en los 116 municipios que conforman el departamento, bajo la premisa de Cundinamarca más segura. Invocación y bendición del personal. Hace la invocación y bendición el presbítero Andrés Monroy Ruiz, religioso de la Sociedad de San Pablo. De pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Estas palabras de Jesús, repitiendo lo que decía el profeta Isaías, sirven esta mañana para que todos ustedes que van a cumplir un deber para la patria, defendiendo los derechos de los ciudadanos, estén siempre atentos a que representan los valores del Estado. Las autoridades que depositan en ustedes su confianza, en esta mañana oran porque todas sus actividades correspondan a la forma adecuada y genuina de generar la paz para todos. El Dios de nuestro Señor Jesucristo bendiga a estos jóvenes que prestan este servicio para la ciudad, para los pueblos, para la nación. Que todo cuanto ellos hacen y cuanto sacrifican en sus hogares corresponda al genuino agradecimiento de los ciudadanos que siempre oramos por ustedes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz. Gracias. Podemos tomar asiento, por favor. Entrega del banderín del Grupo de Operaciones Especiales GOES al doctor Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador del departamento de Cundinamarca. Hace la entrega el señor coronel Nepton Lincoln Borja Miranda, comandante del departamento de Policía Cundinamarca. Thank you.
Entrega de un reconocimiento por parte del Departamento de Policía Cundinamarca al doctor Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador del Departamento de Cundinamarca. Hace la entrega del reconocimiento el señor coronel Nepton Lincoln Borja Miranda, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca. Podemos tomar asiento. Intervención del señor coronel Nepton Lincoln Borja Miranda, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca. Buenos días a todos, reciban un cordial saludo de nuestro director general de la Policía Nacional, señor mayor general Óscar Atertúa Duque Óscar, asimismo de nuestro subdirector general, mi general Moreno, nuestro director de Seguridad Ciudadana, mi general Salamanca, quienes saben y tienen conocimiento de este acto importante el día de hoy para el departamento de Cundinamarca. Un saludo muy especial a nuestro doctor Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca, porque unidos podemos más. Saludo especial a nuestro doctor Carlos Alfonso Cotrino Guevara, secretario de Gobierno Departamental, a nuestro coronel Germán Jaramillo Wilches, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante operativo de la Policía de Cundinamarca, al doctor Julio Roberto Salazar, jefe del Gabinete Departamental, doctor José Ricardo Porras, honorable diputado de la Asamblea de Cundinamarca, doctor José Rueda Avellaneda, honorable diputado de la Asamblea de Cundinamarca, doctor Hermes Villamil, honorable diputado de la Asamblea de Cundinamarca, doctor Alexander Ernesto, director de Seguridad Ciudadana y de Orden Público, a nuestro presbítero, bajo los preceptos de Dios y Patria, Andrés Monroy Ruiz, doctor Mauricio Castillo, un amigo y asesor de la policía, a los señores secretarios de despacho y a todo el gabinete departamental, a los alcaldes que ahí nos acompañan, a todos los oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, patrulleros y agentes que hoy integran y forman parte de la Policía de Cundinamarca, y de manera especial a nuestros amigos de los medios de comunicación. Estar en este escenario, en lo que se ha denominado la Plaza de la Paz, representa para nosotros y para mí como comandante un especial orgullo, porque hoy estamos lanzando una estrategia que forma parte de esa priorización de la seguridad y la consolidación de la convivencia en el departamento de Cundinamarca, que en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Jorge Rey, ha establecido como una línea estratégica, entendiendo que la seguridad y la convivencia significa el desarrollo sostenible de las comunidades,
por eso estar acá como comandante y lanzar y presentar el grupo de operaciones especiales GOES Cundinamarca Bicentenaria significa rendirle un tributo a ese, en primera instancia, a esa gesta libertadora, a ese ejército libertador que aún sin medios y en la mayoría siendo soldados campesinos asumieron la tarea de la independencia de nuestra república. Por eso en el año bicentenario no queda más que rendirle un tributo a aquellos que participaron en esa gesta. Y hoy la gesta trasciende 200 años después y nos ubica acá en el departamento de Cundinamarca presentando un grupo de operaciones especiales, hombres y mujeres de las más altas condiciones de la Policía Nacional que han sido entrenados y que recibirán entrenamiento durante este año por el Comando de Operaciones Especiales, del cual me siento orgulloso, unidad a la que pertenecí durante muchos años. Por eso, este grupo, que tiene todas las condiciones, que tiene todo el equipamiento, debe hoy hacer presencia en los 116 municipios del departamento, focalizando estratégicamente sus intervenciones, el entendido en que es un grupo de operaciones especiales y que está para atender requerimientos del orden estratégico, amenazas que se puedan presentar, factores de afectación a la seguridad ciudadana, pero que lo más importante es que con la convicción, la disciplina y la responsabilidad que les asiste, deben ser mucho más cercanos al ciudadano, en una Cundinamarca que cada día es mucho más segura, en una Cundinamarca que hoy sus resultados en términos de consolidación de esa seguridad se muestra con cifras en donde hemos logrado reducciones importantes en todos los delitos y que nos ha permitido un impacto en la economía y el desarrollo de nuestras comunidades. Hoy, ustedes, los mismos representantes de la Policía Nacional en Cundinamarca, tienen esa tarea de llegar al ciudadano, de generar escenarios de prevención y de anticipación, de desarticular estructuras criminales y de consolidar un trabajo que se ha hecho durante 3 años bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el doctor Jorge Rey, bajo el lema que hacemos nuestro, Unidos Podemos Más. Por eso, señor gobernador, nuestra gratitud y aprecio al ser el primer gestor, al ser el primer líder de esta unidad táctica, de este grupo de operaciones especiales, y que desde el primer momento en que le presentamos esta estrategia, usted dijo, señor gobernador, que le apostaba, que sabía de la importancia de un grupo de operaciones especiales en la consolidación de la seguridad, y por eso, señor gobernador, nuestra gratitud en esta importante presentación de este grupo. Pero también un reconocimiento a nuestro secretario de Gobierno, el doctor Carlos Cotrino, quien nos ayudó a operacionalizar esta y a materializar esta idea que nace de usted, señor gobernador. Secretario de Gobierno, muchas gracias por ese aporte y esa contribución en la materialización de este grupo de operaciones. Solo me queda decirles honor y gloria a aquellos que desde la gesta libertadora trazaron la independencia de nuestra república. Honor y gloria a los hombres y mujeres, policías que alzaron el vuelo a la eternidad y que lucharon cada día por hacer una Colombia en paz y segura. Honor y gloria a nuestro nuevo grupo de operaciones especiales que en Cundinamarca tiene la noble misión de acercarse al ciudadano y de hacer una Cundinamarca más segura. Y bajo los preceptos de Dios y Patria, decirles que Dios sea su guía en esta noble misión y que entendamos que acá, en el centro y en el corazón de Cundinamarca, inicia la misma patria. Muchas gracias. Dios los bendiga. Intervención del gobernador del departamento de Cundinamarca, doctor Jorge Emilio Rey Ángel. Muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero
extender un saludo especial al señor coronel Néstor Lincoln Borja Miranda, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca. Señor coronel, mil y mil gracias. Estábamos en esta plaza hace tan solo 30 días, hablando del gran reto que necesitábamos emprender para seguir controlando los territorios de este departamento. 27,000 kilómetros cuadrados, muchos de ellos de ruralidad, pero también pocos de ellos, pero densamente poblados, realidad de nuestra sabana y de la Gran Soacha. Y usted hoy, en tan solo 30 días, entrega este resultado efectivo de conformación del primer grupo GOES para un departamento de las calidades como este, un departamento variado, extenso y que requería esta atención. Coronel, reciba nuestro saludo, nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por ponerse la camiseta por los cundinamarqueses y para seguir trabajando en la consolidación de la seguridad y la convivencia ciudadana en este, el primer departamento del país. Un aplauso para usted, señor coronel, y para todos los 6,500 hombres de la Policía Cundinamarca. Igualmente saludo al señor coronel Germán Jaramillo Wilches, su comandante operativo del Departamento de Policía Cundinamarca y bajo quien estará la responsabilidad de comandar estos 200 hombres del Grupo GOES, hombres y mujeres del Grupo GOES. También igualmente quiero saludar al señor presidente de la Asamblea, a Luis Haroldo Ulloa. Mil y mil gracias, presidente, por su trabajo y a los demás diputados que se encuentren acá. También igualmente quiero saludar al señor capitán Julián Francisco Criollo, comandante del Grupo de Operaciones GOES Bicentenario Cundinamarca, a Carlos Cotrino, nuestro secretario de Gobierno, al presbítero Andrés Monroy Ruiz, al ingeniero Julio Roberto Salazar, jefe de gabinete, a los alcaldes y las alcaldesas que nos acompañan, a los oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, patrulleros, auxiliares de policía de esta gloriosa institución. También a Joseph Delgado, director de la Policía Cívica de Cundinamarca, a los integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional, a los medios de comunicación, amigos todos en general. El Grupo de Operaciones Especiales, que hoy tenemos la oportunidad de hacer su lanzamiento y de aplicar ya sus operaciones en el Departamento de Cundinamarca, sin duda va a marcar un antes y un después en la lucha consolidada frente a los factores que generan delincuencia y a todos aquellos que generan perturbación del orden público en nuestro departamento. El departamento de Cundinamarca hoy es uno de los tres departamentos con la mejor tasa o estadística en materia delictiva con tendencia a la baja. Y es el primer departamento del país en materia de operatividad en lo que concierne a seguridad, orden público. Y nos sentimos orgullosos porque además hoy ostentamos el importante récord de tener la menor tasa de homicidios durante los últimos 43 años en este también departamento de Cundinamarca. Una tasa que se aproxima a 14.5 homicidios por cada 100,000 habitantes frente al promedio nacional de 24 homicidios por la misma tasa. Significa que vamos por buen camino. Significa que más de 11 municipios, mi coronel, durante los últimos 5 años no tienen una muerte violenta, que más de 45 municipios durante el último año no tengan tan solo ni un homicidio y que en muchos de los municipios de Sabana, en más de un 70%, la tasa de homicidios tenga una tendencia a la baja. Especialmente quiero resaltar la situación del municipio de Soacha, en donde gracias al trabajo importante de la policía, del ejército, de la fiscalía, del CTI, hoy registramos una tasa de reducción del 9%, que se une a una reducción del 22% en hurto de residencias, 16% en hurto de vehículos, 98% en reducción de casos de secuestro, un 6% en la ocurrencia de delitos sexuales, con una operatividad que nos ha permitido hoy recuperar mercancía, recuperar
vehículos, motocicletas, más de 332 vehículos en el último año, más de 358 motocicletas. Hemos aplicado más de 45.200 comparendos en vigencia del nuevo código. Y hoy, en esta Plaza de la Paz, a pesar de tener esta realidad estadística, queremos decirle al país que hoy arremetemos e intensificamos la lucha contra las bandas criminales asentadas en algunos municipios de Sabana, Girardot, Fusagasugá, Ubaté, que pretenden llevar miedo, llevar zozobra a los ciudadanos y sobre todo con un crimen y con un delito que no podemos permitir en el departamento de Cundinamarca, y es la producción, la distribución o el consumo de estupefacientes. Este grupo, gracias, coronel, se va a especializar en el desmantelamiento de las bandas organizadas que delinquen en estos municipios basados en el microtráfico. A buena hora, este grupo llega para que todas las cabecillas, con una excelente capacidad de respuesta del Grupo GOES, pero también de un paquete de recompensas, señor coronel, que supera los 200 millones de pesos que ponemos a disposición de la Policía Nacional para dar captura y desmantelar desde hoy, en menos de 100 días, las bandas más activas que delinquen en el territorio de Soacha y en los demás municipios de la Sabana, que aún quedan a pesar de la alta operatividad que han mostrado ustedes, es decir, que podamos llevar a Soacha y a otros municipios de la Sabana a cero bandas delictivas que trafiquen con microtráfico en estos corredores. Sin duda garantizaríamos la protección de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes e inclusive adultos que hoy sufren del flagelo del consumo. Adicionalmente, coronel, bajo la tutela y el acompañamiento a esos municipios de una labor social que permita equiparar la labor operativa, la labor de control de espacio público a cargo del GOES, a cargo de esas tomas sorpresa, de esas tareas de impacto territorial, pero también acompañada de una política social sustentable, robusta, como la que hemos emprendido en esos municipios. Entonces, bienvenido el Grupo GOES, que empiecen a temblar las bandas delictivas que trafican con estupefacientes, porque estos 200 hombres y mujeres en esos días, como usted se ha comprometido, mi coronel, darán importantes resultados que el país conocerán. Y ojalá los medios de comunicación nos permitan hacer extensiva esta noticia para que hoy, en cada vereda, en cada barrio, en cada corregimiento de los municipios cercanos a la ciudad de Bogotá, pero también que hacen parte de la realidad de Girardot, Fusagasugá, Ubaté, densamente poblados, sepan que arrancamos una misión de llevar a nivel cero la distribución y la producción de estupefacientes en nuestro territorio. Mil y mil gracias a todos ustedes y mil gracias por este trabajo que vamos a seguir consolidando hasta el 31 de diciembre del 2019. Vamos a entregar nuestro testimonio al próximo gobierno diciéndoles que les estamos entregando el departamento más seguro del país y con la menor tasa de incidentes de homicidios en los últimos 43 años. Mil y mil gracias y larga vida a la Policía Nacional. Honores a las autoridades.
Honores a la bandera nacional. Agradecemos a todos su gentil asistencia a este evento. En el Departamento de Policía Cundinamarca estamos convencidos en el precepto Dios y Patria. Cundinamarca Bicentenario. Feliz día, muchas gracias.